Desde La Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira, le damos la más cordial bienvenida virtual a la serenata número 26 en honor a nuestro Santo Cristo del Rostro Sereno, para conmemorar sus 411 años de historia, devoción y fe. Corría el año 1610 en la ciudad del Espíritu Santo de La Grita. No saben lo que se avecina. El pueblo caerá en la penumbra. El miedo se adueñará de la comarca. Y la sangre correrá por las calles. ¡Sí! ¡Sí! Se escucha como tropeles de caballo. ¡Retumban debajo de la tierra! ¡No! 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 ¡Alguien llame al alguacil! ¡Melquiades ha vuelto a enloquecer! Algo hay que hacer con este hombre. No se puede seguir así. El sonriente valle fue para darle consuelo al pueblo. Comenzó a callar una imagen de madera. Casas quedaron sepultados. Las heridas, los músculos, las venas fueron surgiendo con gran realismo. Pero no podía culminar el rostro. Una vez pasada la confusión, los padres misioneros se retiraron a una ermita ubicada en la aldea Tadea. Entre ellos iba un escultor y manierista, Fray Francisco. Hermanos, he visto en mis sueños la figura del Salvador de La Grita. Su cara es noble, serena, con rasgos de compasión. Mucho más que dolor, se convertirá en el protector de la comarca. Ese es el Espíritu Santo mostrándole el camino, hermano Francisco. Así debe ser. Claro que sí, hermano. Así se hará, mis hermanos. Aquí comienza mi recorrido, queridos hermanos. Para darle consuelo al pueblo, comenzó a tallar una imagen de madera de un Cristo crucificado. Las heridas, los músculos, las venas fueron surgiendo con gran realismo, pero no podía culminar el rostro. Tenía días que dormía mal, soñaba con un bello Cristo, pero era solo eso, un sueño. Una noche escuchó una bella sinfonía, era celestial y se dio cuenta que no estaba soñando. De la habitación donde tallaba el Cristo se escuchaba el cincel y la gubia. Alguien estaba trabajando. Una luz suave blanco-azulada le hizo contener la respiración. He allí, Francisco, el protector de La Grita. ¡Aleluya, milagro! ¡Gracias al Altísimo! Santo Cristo del Rostro Sereno. Como símbolo de amor y respeto por todos los venezolanos y tachirenses que están fuera de nuestras fronteras, el niño Cristóbal nos regala su voz a los pies del Santo Cristo, para que todos los que estén lejos hagan sus peticiones en este momento de canto y reflexión por nuestro país. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó.
ley, respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley, respetando la virtud y honor. Para ustedes, señores, bien atesor el folclor. Con este joropo andino pa' todita la nación, que no somos del llano, venimos de una región de las montañas andinas, pa' cantarles con amor, ya que la música nuestra se lleva en el corazón. Y gústele a quien le guste, pues nos da mucha emoción, ya que la música criolla nos inspira esta canción. Y les digo, mi gente, qué bonita es mi nación. Ay, Venezuela es mi país, una de la alma llanera, donde la cumbre es el llano y cantando voy con ella. Yo le digo a mis paisanos que somos sangre guerrera, pa' enaltecer el folclor de la música extranjera, porque un pasar de una quirfa no se la canta cualquiera. Un pajarillo, señores, se lleva siempre en las venas, y si es un seis por derecho, se canta abriendo este pecho. Y si canta una chipola, bello suena la bandola, y si es una periquera, se arma la rumba llanera, para que suene en todos lados, por todita Venezuela. Tenemos playas y llanos, desiertos, valles y ríos, las lagunas y montañas para ver nieve y rocío. Somos un pueblo muy noble y tenemos que aprender que la unión está la fuerza para verla florecer. Y Diosito no las dio, olivar la libertad, y el santo Cristo y la grita va a ser nuestro protector. La Virgen de Coromoto es nuestra patrona mayor, y que les digo estas coplas, somos mi patria, no hay dos. Buenas noches, con emoción y alegría les damos la más cordial bienvenida a esta 26ª serenata en homenaje al Santo Cristo del Rostro Sereno. Hoy, cuando celebramos sus 411 años de presencia en esta tierra tachirense, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, emocionados, porque estamos rindiendo el homenaje a ese fascinante hombre de Galilea,
que aquí en La Grita veneramos en el madero del Cristo del Rostro Sereno. Y les damos la bienvenida como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres de iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Santo Cristo del Rostro Sereno está engalanado con flores hermosas de nuestras montañas. Y como las flores hermosas de nuestras montañas, también nos engalana la presencia esta noche Mariana Salas, hija de esta tierra. Como una flor andina, Mariana está con nosotros en este homenaje al Cristo del Rostro Sereno. Muy buenas noches, Mariana. Muy buenas noches, Fernando, para usted y muy buenas noches para todos quienes nos ven a través de las plataformas digitales, en especial en YouTube, donde se está transmitiendo en vivo y en directo desde la Basílica del Espíritu Santo de La Grita. Es un placer para mí acompañarle en esta noche, en esta magnífica serenata, 26ª serenata al Santo Cristo de los Milagros de La Grita. Como es costumbre y es una tradición para todos nosotros en La Grita y en el Táchira, hacerla nuevamente en este año de manera virtual, pero igualmente con muchísimo entusiasmo, muchísima alegría, porque para Dios todo lo mejor. Por eso estamos trabajando para ustedes, porque ustedes nos motivan a hacerlo cada día muchísimo mejor y llevarles hasta sus hogares la música, la danza, las artes, lo mejor que sabemos hacer en nuestra Atenas del Táchira y en nuestro estado Táchira para todos ustedes. Saludamos a todos quienes nos ven desde cada rincón de nuestro estado y por supuesto de Venezuela y todos los devotos que están fuera de nuestras fronteras. Muy buenas noches para ustedes y esperamos que disfruten de esta serenata al patrono, nuestro Santo Cristo de los Milagros de La Grita. ¿Qué calificativo podríamos darle, Mariana, a lo que acabamos de observar? Tal vez maravilloso, espléndido ver a este pequeño Cristóbal Chacón entonando el himno nacional de nuestro país con este sentimiento venezolano. Y no podría ser más, pues es hijo de un insigne músico también de nuestra tierra, como es Cristóbal Chacón. Y veíamos también, Mariana, en esta noche, amigos que nos siguen, al grupo El Púlpito, el grupo de teatro Púlpito, que nos presentaba esa escenificación de cómo inició esta historia, cómo inició el milagro de 1610, el terremoto, cómo Fray Francisco comenzó a tallar el Cristo del Rostro Sereno, que hoy ya tiene 411 años de historia. Así es, en este opening también, porque no podía ser mejor para comenzar esta serenata al Santo Patrono en sus 411 años, lo acompañaban las danzas Jáuregui, quienes arriban a sus 29 años de trayectoria. Queremos agradecer a Ramona Mancilla, quien ha puesto todo su corazón, todo su amor para que estas danzas continúen en nuestro municipio. Esta es una muestra de por qué somos la Atenas del Táchira. Y junto a Danzas Jáuregui, Ramona Mancilla, estuvieron también las hermanitas García. Espectacular, sencillamente, en este homenaje al Cristo del Rostro Sereno. Y de seguida, ¿qué se nos viene, Mariana? Claro que sí, vamos a tener la maravillosa interpretación del ganador del reconocimiento como mejor artista masculino del primer festival de la canción al Santo Cristo de La Grita, que fue hace pocos días. Tuvimos 18 participantes, 18 canciones maravillosas compuestas para estos 411 años del Santo Cristo. Y este cantante de aquí, de nuestra Atenas del Táchira, La Grita, lo tenemos ya preparado para entonar su canción a nuestro santo patrono. Con ustedes, Gabriel Contreras. Milagroso, vengo ante ti a contemplar tu lindo rostro que nos llena de amor. A través de tu dolor nos diste la salvación, oh Señor crucificado, Cristo de mi inspiración. En la cruz, milagro, eres luz que ilumina el andar.
pies, devotos y peregrinos se arrodillan a tus pies. Oh Señor de los milagros, ofrece tu bendición. Santo Cristo de la Grita, te entregó mi corazón. Francisco, un escultor, quiso una imagen tallar, y los ángeles del cielo lo vinieron a ayudar. Manos de ángel y de fraile tallaron nuestro Señor. Son 411 años de aquel milagro de amor. En la cruz, oh Señor, haces milagros. Eres luz que ilumina el andar. Cristo del rostro sereno, Cristo de 1610, remotos y peregrinos se arrodillan a tus pies. Oh Señor de los milagros, ofrece tu bendición. Santo Cristo de la Grita, te entregó mi corazón. En la cruz, oh Señor, haces milagros. Eres luz que ilumina el andar. En la cruz, oh Señor, nos das la vida. E incomparable es tu inmensa bondad. Hermosas imágenes las que acabamos de observar hace unos momentos. Y es que la Grita sencillamente es tierra maravillosa, tierra de gracia, como lo es cada una de las personas que están en este momento observándonos. A donde llegamos, ahí está la Grita, Mariana. Así es, Fernando, y como es hermosa nuestra tierra gritense, también son hermosas todas las personas que están desde ya conectadas a través de nuestro canal de YouTube Santo Cristo de la Grita, disfrutando de esta serenata al patrono. Tenemos muchos mensajes, Fernando, muchos comentarios, bendiciones, muchísimas gracias por estar conectados y por dejarnos sus mensajes con el hashtag Santo Cristo 2021. Bueno, hashtag Santo Cristo 2021. Atención que nos llegan algunos mensajes. Sigan escribiendo, sigan comunicándose con nosotros en esta noche. Nos dice Marisela Ríos: los saludo desde Santiago de Cali, en Colombia. Que nuestro Santo Cristo siempre nos bendiga. Bendiciones a mi familia, a mis amigos. Estar lejos no es fácil, pero siento alegría de ver a mi pueblo, de ver mi gente. Gracias a ustedes. Fernando, leemos otro mensaje desde Texas. Jesús Sánchez nos dice: les escribo con inmenso orgullo al ver a mis queridas danzas Jauregui. Estoy de corazón con ustedes bailando, como lo hice durante tantos años para mi Santo Cristo. Bendiciones para mi familia, mis hijos y toda mi gente de la Grita. Los quiero. Qué receptividad tan hermosa estamos teniendo en esta noche.
Ustedes se pueden seguir comunicando a través del hashtag SantoCristo2021, 26ª serenata en homenaje a nuestro Cristo de los Milagros. Joel Barón dice: que nuestro Santo Cristo nos proteja, aleje la pandemia, y muy humildemente le pido por mis manos para seguir creando y llevando sazón a los paladares caraqueños, por mi hija, mi esposa, mi madre, toda mi familia allá en La Grita. Los amo, que viva el Santo Cristo. Joel Barón, que el Cristo te bendiga a ti también. También desde Quito, Ecuador, nos escribe Yajaira Cárdenas: le pido a mi Santo Cristo por la salud de mis hijos, que Dios los cuide y los proteja y que los encamine, y que pronto podamos reunirnos. Y así como ellos, muchas más personas nos siguen escribiendo en los comentarios con el hashtag SantoCristo2021. En el transcurso de esta serenata estaremos también leyendo todos sus mensajes. Y mucha gente, Mariana, están conversando y están escribiéndonos y pidiendo el cese de la pandemia del COVID-19. Esa también ha de ser nuestra intención en esta noche, pedirle al Cristo del Rostro Sereno que interceda que esta pandemia se vaya de nuestra familia humana. Continuamos en la noche presentando para ustedes el homenaje que tienen nuestros artistas en la serenata número 26 de nuestro Cristo del Rostro Sereno. En esta oportunidad vamos a recibir a unos jóvenes desde el municipio de Ureña. Ellos participaron también en el Festival de la Canción al Santo Cristo de La Grita y quedaron en el lugar número 6 de 18 participantes. Nos visitan desde este maravilloso municipio del estado Táchira, así que vamos a recibirlos con muchísima alegría. Desde la frontera donde comienza la patria, viene la gente de Ureña con el tema Cristo, la inspiración de mi canto. Aclaró la oscuridad, júbilo y alegría, vamos a cantar. Que suenen los tambores y las campanas repiquen ya. Cantemos a Santo Cristo en espíritu y verdad. Miles de peregrinos se reúnen ante ti con gran devoción y una misma oración. Santo Cristo del Rostro Sereno, eres pastor de nuestro pueblo, te revelas a los hombres con tanta serenidad. Santo Cristo, danos la paz. Santo Cristo del Rostro Sereno, eres pastor de nuestro pueblo, te revelas a los hombres con tanta serenidad. Santo Cristo, danos la paz. En aquel pequeño pueblo de tareas se encontró un joven de gran espíritu, Francisco se llamó. Después del gran desastre sacrificio ofreció, hallar su santa imagen que al pueblo consagró. Un ángel bajó del cielo y el milagro ocurrió. Tu mirada serena embriaga mi corazón. Santo Cristo del Rostro Sereno, eres pastor de nuestro pueblo, te revelas a los hombres con tanta serenidad. Santo Cristo, danos la paz. Tú eres la inspiración de mi canto, tú eres la inspiración de mi canto, tú eres la inspiración de mi canto, tú eres la inspiración de mi canto. Danos la paz, Santo Cristo del Rostro Sereno, eres pastor de nuestro pueblo, te revelas a los hombres con tanta serenidad. Santo Cristo, danos la paz, Santo Cristo del Rostro Sereno, eres pastor de nuestro pueblo,
Acabamos de ver estas maravillosas imágenes de las instituciones educativas de nuestro municipio Jáuregui, donde todos nosotros recibimos los conocimientos necesarios para ser hombres y mujeres de bien, Fernando. ¿Cuántos recuerdos? Posiblemente muchos de los que están observando en este momento recuerdan a su Colegio Santa Rosa de Lima, al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, a nuestro Liceo Militar Jáuregui, al Liceo Ángel María Duque y a todas nuestras instituciones en las que, como acaba de decir Mariana, nos hemos forjado y donde hemos aprendido también la fe al Cristo del Rostro Sereno. Fernando, impresionante la cantidad de mensajes que siguen llegando, dándonos todas las bendiciones, saludando desde diferentes partes del mundo y de nuestro país. Doris Pulido nos escribe desde Caracas, dice: tengo años que no voy para La Grita y hoy estoy feliz de ver mi pueblo. Mi Santo Cristo, te pido por mi cambio de vida, gracias por abrirme los caminos, te amo, eres mi guía. También nos dice por acá, nos saluda Ramón Labrador desde San Cristóbal. Un abrazo a toda mi familia, estoy recordando por ver el Liceo Civil Ángel María Duque, donde estuve sirviendo con amor como profesor de matemática hace tantos años. ¡Qué hermosos recuerdos de mi terruño! Gracias, Santo Cristo, por los favores recibidos. Gracias, gracias por tantas muestras de amor y de cariño a través de estos mensajes. Impresionante todo lo que estamos viviendo en esta noche, los mensajes de cariño, los mensajes de amor que recibimos hacia el Santo Cristo del Rostro Sereno y cómo el Cristo es inspiración para tanta gente. Tal es el caso de un joven de este terruño, de esta tierra venezolana, que partió hacia Argentina y estando allí pidió al Cristo del Rostro Sereno que fuera su inspiración. Y así fue, el Cristo del Rostro Sereno se convirtió en su inspiración y creó un tema que trae en esta noche en homenaje a nuestro Santo Cristo de La Grita. El tema denominado Santo. Con ustedes, Jesús Ferrer. Dime la fe que en ti consigo, a cientos de kilómetros hice mis alabanzas a ti. Siento, yo soy tu peregrino, tú elevas mi camino, me entrego a ti, Señor. Tengo tanto que agradecer cada milagro, miles de inmigrantes estamos extrañando tu templo, nuestro pueblo, oh Señor. Cientos somos los que estamos extrañando, tan lejos y cerca estamos alabando tu pueblo de La Grita, oh Señor. Santo Cristo de La Grita, yo te amo, rostro sereno, cita mi regazo, tu cruz y tu imagen es mi salvación. Santo Cristo de La Grita, yo te amo, cuida cada espacio, te pido, Señor, que yo te ofrezco mi canción. Santo, la 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 la, Santo Señor. Gracias.
La Basílica del Espíritu Santo es cuna espiritual que alberga la Sagrada Imagen del Santo Cristo de la Grita. Construida en 1886, es un ambiente lleno de profundo respeto, testigo de las historias que guardan más de 400 años. Son 411 años de fe y amor, son 411 años de historia. Y uno de los hechos de historia más resaltantes del Cristo del Rostro Sereno es aquel episodio en el cual el libertador Simón Bolívar visitó a esta sagrada imagen que estaba ubicada en la capilla de la Santa Cruz del Llano en la parte alta de la ciudad. Allí, el libertador Simón Bolívar le ofrendó a Cristo Jesús en la imagen del Cristo del Rostro Sereno la campaña admirable, la campaña por la independencia de Venezuela. Orando ante él, pronunció aquella célebre oración: solo ante ti me inclino, y se retiró sin dar la espalda al Cristo del Rostro Sereno, al amor de los amores que aún veneramos en esta tierra tanto tiempo después. Fernando, y es que la fe y la devoción por nuestro Santo Cristo de la Grita nos mueve. Es por ello que en este año 2021 hemos tenido muchas emociones, y una de ellas fue la organización del primer festival de la canción a nuestro Santo Cristo de la Grita, donde participaron 18 agrupaciones con 18 canciones inéditas, únicas y exclusivas para el Santo Cristo de la Grita. En la organización también estuvo Renier Duque, y de verdad que vivimos experiencias maravillosas con talentos increíbles de nuestro estado Táchira. Hoy muchos de esos talentos que estuvieron participando en este primer festival de la canción, que esperamos que continúe por los años venideros, hoy tenemos a otra de las agrupaciones en este momento ya preparadas para interpretar su canción. Y te hablo de dos gemelas, dos jóvenes del municipio Andrés Bello, de Cordero. Ellas son Twins Durán. Del Padre vendría, pues mírenlo, todopoderoso Señor. Santo Cristo de la Grita, no permitas que se apague el sol. Porque a tu lado se encuentran las sonrisas ilógicas, la paz inexplicable y el amor inagotable. Porque sin ti no somos nada. No permitas que se apague el sol.
esa luz que iluminó al ángel cuando culminó la imagen de ti, de Santo Cristo. Porque al final, el único que siempre está ahí, eres tú, Santo Cristo. Hermosas imágenes de nuestra ciudad de La Grita sin duda engalanan esta noche de serenata, Fernando. Así es, Mariana, y siguen escribiéndonos con el hashtag SantoCristo2021. En esta oportunidad nos saludan desde España. Dice así: hola, buenas noches. Les escribe Eduardo Luis Galaviz desde Barcelona, España. Pido a mi Santo Cristo que cese la pandemia, que cuide a nuestros familiares. Pido por mi Venezuela hermosa, el país más bello del globo terráqueo. Gracias. También nos escriben desde Perú. La señora Bella Casella nos dice: bendiciones a mi tierra venezolana. Pido al Santo Cristo milagroso por mi familia, por mí. Pido bendiciones, salud para nosotros. Gracias por todo. Pido por la reunión pronta de toda la familia. Con estos bonitos mensajes proseguimos en la noche, Mariana. Claro que sí, es el momento de recibir a los ganadores del cuarto lugar del primer Festival de la Canción al Santo Cristo de La Grita. Ellos nos visitan desde las tierras de la Virgen del Carmen, del municipio José María Vargas. Recibimos al grupo Bartolomé con el tema Quiero Ser Tu Peregrino. Sí.
El santuario construido en nombre del Santo Cristo de la Grita fue diseñado para brindar un espacio abierto a los peregrinos que venían caminando y llegaban desde los rincones más inhóspitos de Venezuela. Este hermoso templo, cuya superficie supera los 10.000 metros cuadrados, fue construido por decreto presidencial en el año 2012 y diseñado por el arquitecto Fruto Vivas. Me siento orgulloso, nos sentimos orgullosos. Todos los que están en este momento observando estas imágenes se sienten orgullosos de esta tierra grandiosa, de esta tierra de la Grita, cuna de poetas, de pintores, cuna de nuestro Cristo del rostro sereno. Además, es la tierra donde los hombres y mujeres se levantan a trabajar con su arado, a trabajar en sus barbechos, a trabajar para llevar la alimentación a todo el país. Y por eso nos sentimos orgullosos y sabemos que cualquier gritense en cualquier parte del mundo en este momento siente ese mismo orgullo que sentimos en esta noche, en este homenaje, en la 26ª serenata al Cristo del rostro sereno. Así es, Fernando, y es tierra de mujeres con mucho talento, mujeres artistas, cantantes que se han venido presentando en esta serenata. Tenemos que mencionar a una mujer característica que canta con una voz potente. Ella es Damari Prato y fue la ganadora de Mejor Solista Femenino en el Festival de la Canción al Santo Cristo de la Grita. Ellos también obtuvieron el tercer lugar en este festival. Vamos a recibir al grupo Sugar Pop con el tema Peregrino Soy. Te amo, Santo Cristo de la Grita. Escucha mi voz, esta canción que es para ti. Hoy vengo a ti con mucha fe. Caigo a tus pies, oh Santo Cristo. Escucha mi voz. Este lejos marchando voy con mucha fe a verte a ti. Jamás la distancia ha podido separar mi corazón de tu amor, de tu amor. Escucha mi voz.
imponentes paisajes hemos podido ver a través de estas imágenes en esta serenata de los 411 años del Santo Cristo del Rostro Sereno, tallado en aquella capilla de Tadea hace 411 años. Tadea, recordemos que es una de las aldeas maravillosas de nuestro municipio Jáuregui, donde además también se hace muy buena música para alegrar los corazones. Bueno, y precisamente de acuerdo a lo que nos dice Mariana, tenemos que hablar en este momento del municipio Vargas, de El Cobre. Y es que El Cobre participó en el Festival de la Canción del Santo Cristo de este año 2021. Con dos participaciones, el municipio José María Vargas estuvo en el cuadro de honor en dos lugares. Y por eso, en este momento, con el tema Santo Cristo 411, se presenta para nosotros Trabuco Campesino. Estás clavado allá en la cruz.
sensacionales las emociones que estamos viviendo en esta noche, en el homenaje al Santo Cristo del Rostro Sereno, en su 26ª serenata. Y siguen llegando mensajes de cualquier parte del mundo. Y en este momento nos ha llegado un mensaje que inspira, Mariana. Nos ha llegado un mensaje muy especial de un hijo de estas tierras. Él es Hugo Colmenares, periodista, y dice: hoy, después de 2 milenios, nos reúne, nos convoca y con su mirada, luego de la resurrección de Pascua, Florida, nos permite que nosotros le cantemos, que los músicos ejecuten sus instrumentos con dulzura para aliviar el dolor del mártir, y los poetas, los pintores, los escultores, los agricultores, todos los maestros de escuela, todos los niños y todas las familias encuentran en la mirada del Cristo de la Grita el milagro de la dulzura por vivir. Seguimos viviendo ese resplandor y ese milagro hoy, aquí, en esta Basílica del Espíritu Santo de la Grita. Por eso, de seguidas, vamos a observar al profesor Iván Avendaño, músico, hombre espiritual de nuestra tierra, profesor de muchos de nosotros, que nos va a interpretar en este momento Que Canten los Niños al Santo Cristo. Canten los niños, que alcen la voz, que lleguen luego a escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que buscan la paz y aquellos que sufren dolor. Que canten a esos que no cantarán porque han perdido voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que vuelven su voz, que lleven sus brazos al sol, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que sea verde el jardín y yo para que no me apague. Yo canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos y amor. Yo canto con el corazón para ti. Tu rostro sereno nos da mucha paz. Oh Santo Cristo, te venimos a dar nuestro corazón, alma, vida y cantar. Que canten los niños que viven.
Sencillamente maravilloso lo que estamos viviendo en esta noche, cómo el talento de nuestra tierra se hace presente a los pies del Santo Cristo de la Grita. Así es, Fernando, es que Cristo es la inspiración para muchos artistas del estado Táchira y por supuesto de nuestro municipio Jáuregui, que es la cuna de la cultura. Continuamos con esta serenata a nuestro santo patrono y es momento de recibir a Danzas Lagunita. Ellos son de la aldea Santo Domingo de nuestro municipio Jáuregui. Con ustedes, Danzas Lagunita, popurrí tachirense. Santo Cristo de la Grita, te pido la protección. Con el alma yo te canto, te entrego mi corazón. Protege de todo mal al mundo y a Venezuela. Aleja la enfermedad, líbranos de esta pandemia. A mi Santo Cristo yo le pido, guíe mis pasos por esta vida. Todos los días a ti me inclino para pedirte tu thank you.
verdadero rostro de Dios no es solo una imagen, es el cuerpo de Cristo que Francisco talló. Fue en 1610 cuando una luz se vio resplandecer. Eran los ángeles que culminaban al Santo Cristo en el taller. Señor de los milagros, tu rostro sereno has mostrado con clavos en pies y manos y la lanza a tu costado. Brazos abiertos hay en la cruz, se refugia mi vida, oh Jesús. ¿Cómo podré cuando me has dado? Quiero caminar con María a tu lado. Perdóname antes que muera, tal vez esta es mi bandera de hacerte una petición en forma de canción. Te ofrezco mi oración. Perdóname antes que muera. Y en esta noche de talento y de devoción al Santo Cristo de la Grita, ¿quién se nos presenta a continuación, Mariana? Claro que sí, continúa llegando talento a los pies del Santo Cristo de la Grita. Es momento de presentar a la Orquesta Los Ángeles, dirigida por el profesor Orlando García. La mujer que
eres el protector de aquel pueblo que se acerca a tu lado, que con tus brazos abiertos refugio a todos nos das. En ese madero ofreciste tu gran sacrificio, y así nos diste la redención de la humanidad. Y tales así que van pasando los siglos sin que exista otro hombre que haya podido pagar tu grandeza, no lo ha habido ni habrá, y que lo va a ver si eres el único hijo, el enviado del Padre, llamado que María concibió sin por qué preguntar. Ahí estás coronado de espinas con tu rostro sereno, el Rey de Reyes que cumplió su misión como nadie jamás. Ahí estás por si acaso alguien duda que entregaste tu vida. Conoces muy bien el sufrimiento del género humano. Hoy más que nunca es necesario buscarte, oh gran vencedor. Por eso con fe nuestras plegarias al Dios Padre del cielo confiamos, y tú intercedes para que se cumpla su santa voluntad. Ha jugado en el tiempo a ser Dios con todo lo creado, y cumpliendo el mandato que nos diste antes de partir, con heroísmo perverso el liderazgo mundial lo está pisoteando por la ambición de poder de algunos ciegos y sordos de ti. Estás escuchando el clamor en el cáliz amargo del árbol de la cruz que solo tú fuiste capaz de beber. Ahí estás compartiendo el dolor que por el mundo camina. Tu justicia brillará como la luz del sol en el amanecer. Justicia brillará como la luz del sol en el amanecer. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Algunas tradiciones gritenses son sellos típicos de la ciudad del Espíritu Santo, comenzando con el pan, que es referencia a escala nacional. Entre dulces y salados, son un verdadero deleite para los paladares de propios y visitantes. La chicha de maíz y viento, que es ícono del mercado municipal y desde los años 60 ha pasado de generación en generación, colmando de delicia, sabor y amor a todos los que la prueban. Los dulces, la piscandina, como desayuno principal. Los pastelitos también con tradición familiar que junto al masato es el sello del gritense. Y los rostros de las mujeres jaureguinas hacen de la grita un paraíso para volver.
Muchas gracias a todos los que se siguen comunicando con nosotros en esta noche. Gracias a todos quienes escriben con el hashtag Santo Cristo 2021. Y es que esta es una noche para la unión. Es una noche en la que no hay fronteras, en la que trasciende a través de la comunicación el amor y la fe que tenemos en el Cristo del rostro sereno, Mariana. Precisamente, Fernando, una frase que acabas de decir: no hay frontera, no hay murallas. Es una de las frases de una canción que ha llegado a nuestros corazones. ¿Sabes cuál es? La canción ganadora del primer festival de la canción al Santo Cristo de Arita, compuesta por Marianela Villanueva, una joven del municipio panamericano Coloncito, quien junto a su hermano Jesús Villanueva y Jornel Sánchez nos acompañan en esta noche para llevar esta canción a los pies del Cristo de los Milagros. Recibamos con mucha alegría, con mucha emoción a Marianela Villanueva y el tema Dios de la Fe. Francisco ofreció una imagen de mi Cristo, cedro puro en perfección, que ilumine quien lo mire, que consuele la aflicción, que esperanza traiga un pueblo que hoy abraza con su amor. En la soledad, más allá de lo incierto, tú no me dejas de amar. No hay fronteras, no hay murallas que apaguen hoy tu voz. Mi armonía en el silencio, mi canto e inspiración. Santo Cristo,
observamos la iglesia de arquitectura gótica de cemento armado con tres esbeltas naves. Sus torres y cúpulas se destacan graciosas y airosas en el paisaje de este amplio valle del Espíritu Santo, hogar de la patrona de la Grita, la Virgen de los Ángeles. El Cristo de la Grita, el Cristo del Rostro Sereno, sigue recibiendo en esta noche este homenaje especial que le traen sus devotos, sus hijos, sus fieles. Y en esta oportunidad, desde San Cristóbal, nos visitan Iván y Terry junto a Alexandra Moncada. Y también en esta noche, en este momento especial, quien me está acompañando como presentadora, Mariana Salas, viene junto a ellos para rendir este homenaje, que es tal vez una sorpresa en la noche que ustedes van a disfrutar, una sorpresa emocionante. De seguro que ustedes van a vivir momentos muy hermosos a continuación en la Serenata del Santo Cristo número 26. En mi caminar, para que a Cristo yo pueda llegar. Madre mía, a ti encomiendo mi vida. Quiero que me guíes en mi peregrinar. Madre mía, sin tu amor no podría llegar a la cruz y encontrar la verdad. De tu intercesión yo necesito. Enciende mi fe y acércame a Cristo.
a ti encomiendo mi vida. Quiero que me guíes en mi peregrinar. Madre mía, si tu amor no podría llegar a la cruz y encontrar la verdad. De tu intercesión yo necesito, yo necesito de tu gran amor. Yo necesito, yo necesito. Enciende mi fe y acércame a Cristo. Emocionante el momento que acabamos de vivir en esta noche especial, en la noche de la serenata en la que celebramos los 411 años del Cristo del Rostro Sereno. Hemos observado esta excelente interpretación de este tema preparado especialmente para recordar ese momento en que cada 6 de agosto la Santísima Virgen María sale al encuentro de su Hijo, allí precisamente frente al templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Este tema, Acércame a Cristo, que nos recuerda que a través de María nos podemos acercar al Señor, al Dios del amor, al Señor de señores. Tema que ha sido preparado en esta noche especial por Iván y Terry Useche, Alexandra Moncada y Mariana Salas, y que nos hace recordar el amor maternal de María, la que tuvo en su vientre a el amor de los amores, la que estuvo en su vientre a la vida que nos dio la vida en el madero de la cruz y que aquí en La Grita veneramos en el Cristo del Rostro Sereno. Nuevamente está Mariana Salas con nosotros acá en la tribuna de presentación de esta noche. Mariana, ¿qué sensaciones te deja haber estado allí interpretando ese tema, acercándote a Cristo, como dice el tema, ante el Cristo del Rostro Sereno y Nuestra Señora de los Ángeles? Así es, Fernando, muy emocionada, muy feliz, ya que el año pasado no tuvimos la oportunidad de estar como acostumbrados, estábamos tanto de tener ese encuentro de la Virgen de los Ángeles con el Santo Cristo, y este año poder estar frente a ellos dos para cantarles esta canción especial compuesta por los muchachos que ya mencionaste, Iván y Terry Useche, Ale Moncada y mi persona, Acércame a Cristo. María nos invita a ese acercamiento, a ese encuentro con Dios. ¿Y qué más que cantándole a los dos allí frente a ellos? Emocionante, de verdad, increíble, una sensación espectacular. Y esta invitada especial en esta noche se quedará con nosotros hasta el final de este homenaje, de esta serenata al Cristo del Rostro Sereno en sus 411 años.
Emocionante momento del encuentro de María de los Ángeles con el Santo Cristo de la Grita. En esta noche, en la serenata al Cristo del Rostro Sereno, la Santísima Virgen de los Ángeles, que el pasado 2 de agosto cumplía 442 años de presencia en nuestra tierra jaureguina. Sin duda que ha sido un momento espléndido. Muchos no lo esperaban, ¿verdad que no? Pero ha sido una maravilloso, sorpresa en la noche. Maravilloso, lleno de alegría, de emoción. También con lágrimas en los ojos, sabemos que todos están y queremos enviar un mensaje muy positivo para todos ustedes, un mensaje hermoso que nos ha hecho llegar el padre José Leonidas desde San Rafael Arcángel, la parroquia donde está actualmente en Cordero. Dice: celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor en la montaña de Tadea, cuando se transfiguró frente a los frailes, así como también el Evangelio nos dice que Él se transfiguró frente a Pedro, a Santiago y Juan, y que su rostro resplandeció frente a Él y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Es la experiencia transformante de Jesús y es la experiencia de muchos peregrinos que hoy acuden a este medio para contemplar admirados al Señor y poder ver al Cristo amoroso que en la cruz clavado con su pecho que muestra por nuestro amor herido. Así es, también nos envía un mensaje Louis Roa desde Panamá. Saludos a todos los músicos que como yo le tocan y cantan a nuestro patrono. Desde mi corazón, en la distancia les envío bendiciones. Que el Cristo de la Grita nos siga brindando el talento para llevarles a todos en noches tan especiales como en esta noche en que celebramos los 411 años de nuestro Cristo Redentor, el Cristo de la Grita. Yo llamo a las personas de toditas las naciones, de ciudades y pueblitos, los más humildes rincones. Con amor y con cariño ya le daré las razones. Es un ser muy especial, necesita que lo apoye. Año 1610, según corren los rumores, aquí hubo un terremoto que trajo complicaciones. Pero un señor es muy devoto a Dios y sus oraciones. Talló a nuestro Jesucristo haciendo sus peticiones. Pero algo ocurrió cuando él se acercó hacia su carpintería y un milagro encontró. Era un ángel trabajando, una madera tallando. Hacía falta la carita, el ángel la dibujó y así fue. Historia del Cristo del Rostro Sereno. Dale, ya no. Con mucho cariño para el gran Santo Cristo de la Grita. Dale vuelta, maestro. Johnny Hurtado con su garganta altanera a cantar un joropo criollo en ritmo de periquera. Desde el gran templo votivo de Guanare portuguesa, yo vengo a entregar el mensaje de la patrona llanera. Mi virgen de Coromoto, la patrona, la doncella, me dijo: hijo, ensilla el caballo pa' que coja carretera, que allá en tierras tachirenses el Santo Cristo lo espera. Eso sí, no se le olvide llevar a música llanera. Dale, juventud llanera, bien creyito. Es el día 6 de agosto que allá se armará la fiesta, y son 411 del Cristo las primaveras. Son bastantes sus milagros, él es toda una leyenda. Por eso es que se merece que le hagamos esta ofrenda. Le dice de parte mía que Dios me lo favorezca, y que en mi templo tendrá siempre las puertas abiertas. Que es un ser con una luz que tiene mucha pureza, que cada día en este mundo viene cogiendo más fuerza. Y yo como la patrona
de mi patria Venezuela. Mejor dicho, la jerarca en mi llano y sus riberas. Vaya y me le dice al mundo con su voz recia y cerrera que hoy yo nombro al Santo Cristo patrono de Venezuela. Arpa, maestro. Hijo de mi vida, mira qué hora son y tú estás despierto. Dime la razón. ¿Por qué tanto escribes con esa emoción? Te ves tan contento. Ay, válgame Dios. Madrecita de mi vida, perdóname la expresión. Cada vez que este mes llega se me ablanda el corazón. Estoy algo motivado, repleto de inspiración. La despedí con un beso y me echó la bendición. Me dormí 5 minutos y un ruido me despertó. Me asomé por la ventana pensando que era un avión. Todo el cielo de la grita brilló con un resplandor, pues era mi Santo Cristo que desde el cielo bajó. ¡Ay, mi Cristo de la grita! ¡Eso! ¡Uba! ¡Cabrosito con juventud llanera! Hasta la sala, me asomé al balcón. Había tanta gente, toda la grita lo vio. Caminé descalzo y sentí valor. Pelé por mi cuatro, salí sin temor. Cuando salí a la avenida, se me atravesó un camión. Pude pasar por un lado, pero tropecé a un señor. Seguían llegando camiones, desde lejos se escuchó la voz de tantos ferieros elevando una oración. Me tomé un agua mielita que mi papá preparó, de camino hasta el santuario donde él mismo me llevó. Recuerdo aquel 6 de agosto cuando le prometí yo escribirle al Santo Cristo mi más bonita canción. Gracias. Continuamos en la noche. Vamos a observar de seguidas a las hermanas García, Roxibel y Anabel, con su homenaje al Cristo del Rostro Sereno y en esta oportunidad también a su Santísima Madre, la Señora de los Ángeles. Thank you.
Aleluya, aleluya,
Señoras y señores, peregrinos, devotos, hemos llegado al final de esta 26ª serenata al Santo Cristo de la Grita en sus 411 años. Millones de gracias por habernos acompañado en esta maravillosa noche. Dios les bendiga siempre, la Virgen los cobije con su manto. Y no olviden que año a año vamos a estar llevando ese amor a nuestro santo patrono, pidiendo su bendición, pidiendo por la salud de toda la humanidad. En esta noche hemos vivido emociones muy intensas, hemos vivido la fe, hemos vivido la presencia de Cristo en medio de nosotros. Gracias por estar con nosotros, como decía Mariana. Gracias también al equipo de producción, a ese gran trabajo que han tenido para llevar a todos ustedes esta serenata 2021. Gracias además a todos quienes se presentaron en esta noche. Agradecemos también a la parroquia del Espíritu Santo de la Grita y a todos los que aportan un granito de arena para poder llevar este evento a todos ustedes. Nos vamos a despedir con algo especial, el himno de la alegría, y posteriormente se presentará un mariachi que ya es tradición, 18 años presentándose en la serenata al Santo Cristo de la Grita. El mariachi es Perla de México y se presenta directamente, nos llega directamente desde el Estado Mérida con su homenaje al Santo Cristo en este año 2021. Recordemos que Cristo es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Señor de señores. Por eso, aquí les decimos que Dios les bendiga, que viva el Santo Cristo. Canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo. Volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos.
de tu imagen sagrada te venimos a agradecer y darte un millón de gracias por dejarnos volver. Hoy les digo la razón para que lo sepan bien. Esta canción yo la escribo por amor a mi padre.
esperado vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, también sé lo que has llorado, sé muy bien lo que has vivido, pues de tu lado las aguas.
noche cualquiera un amante se besa. Por amor, en un beso se calma unos labios que esperan. Que guíes mis pasos, que me acompañes en mi caminar,
para que a Cristo yo pueda llegar. Madre mía, a ti encomiendo mi vida. Quiero que me guíes en mi peregrinar. Madre mía, sin tu amor no podría llegar a la cruz y encontrar la verdad. De tu intercesión yo necesito. Enciende mi fe y acércame a Cristo. Pongo toda mi confianza, Virgen de los Ángeles.